quiero dirigirme a todos los que habéis participado con tantas ganas y con tanto entusiasmo en esta edición del Festival de Climetrajes y que habéis hecho posible que, a pesar de todas las dificultades, el festival haya salido adelante. ¿Quién iba a decirnos el pasado mes de octubre, cuando Manos Unidas lanzó su actividad más cinematográfica, que el final iba a ser casi de película? No creo que nadie, ni siquiera el más fan del género de ciencia ficción, hubiera imaginado nunca que el mundo iba a vivir una situación como la de estos días. La cantidad de películas que van a salir una vez que hayamos pasado esto. Se han presentado un número récord de vídeos, 1.224 vídeos de un minuto. Eso significa que hemos estado más de 20 horas viendo los distintos puntos de vista de cómo debemos comportarnos para proteger a nuestro planeta y también a las personas más vulnerables. ¡Qué bonito camino hemos recorrido siguiendo vuestras huellas! Han sido unos magníficos trabajos con unos mensajes tan importantes, pero vosotros habéis sido los más votados y eso significa que sois los finalistas. Y aunque no tengáis un premio, también por eso sois ganadores. Quiero desde esta pantalla mandaros un fuerte abrazo y también mi admiración por ese fantástico trabajo. El premio llegará, pero mientras tanto contáis con nuestro más fuerte aplauso. Y os emplazo a la siguiente edición del Festival de Climetrajes y volveremos a encontrarnos. Queridos alumnos, queridos profesores, queridos espectadores, un año más estamos aquí en la gala de Climetrajes, aunque de una manera diferente y muy inusual, pero no queríamos perdernos la oportunidad de poder estar con vosotros y daros la enhorabuena a todos los que habéis participado de los maravillosos vídeos que habéis hecho y por supuesto dar las gracias a Manos Unidas y a todo el equipo de educación de Manos Unidas por esta magnífica iniciativa del concurso de Climetrajes, donde nuestros jóvenes y el futuro y la juventud y los niños aprenden, se conciencian y aprenden a ser mejores personas. Desde aquí os mando a todos mucho ánimo, un abrazo muy fuerte. Esto se está acabando, tenemos que seguir luchando, hay que seguir adelante y seguro que todo va a ir bien. Y sin más, no me quiero dilatar. Tengo aquí a Nash, que me ha traído una sorpresa, un sobre, donde, sin haceros esperar más, vamos a conocer cuál es el centro ganador del tercer premio del concurso de Climetrajes. Y el tercer premio al mejor Climetraje de primaria es para Anoche soñé, del centro de Almuñécar, Granada, Arcos de Torrecuevas. Un gran aplauso para vosotros. Enhorabuena y a disfrutar del premio y nos veremos pronto. Ánimo a todos y a todas vuestras familias. Anoche soñé que era un pez. Nadaba despreocupado en el mar, jugando con mis amigos. Pero un día todo cambió. Aparecieron unos objetos extraños. Al principio eran inofensivos y hasta divertidos. Poco a poco comenzamos a sentirnos invadidos. Pasamos de vivir a sobrevivir. Al final me desperté. Y me di cuenta de que todos somos peces. Hola a todos. Desde Canon queremos agradecer a Manos Unidas la oportunidad que un año más nos brinda de ser parte del jurado del Festival de Climetrajes. Este año el tema es de vital importancia. ¿Tú qué huella dejas? La verdad es que habéis enviado unos vídeos fabulosos con una gran creatividad y desde luego con un gran compromiso. Nos ha resultado francamente difícil elegir. Todos os merecíais un premio. Enhorabuena a todos.
Y ahora sí, vamos a conocer qué centro va a disfrutar de este segundo premio. El premio al segundo mejor climetraje de primaria es para El Efecto Mariposa, del Colegio San José de Zamora. ¡Enhorabuena, chicos! ¡Disfrutarlo un montón! El Efecto Mariposa asegura que el suave batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en la otra parte del mundo. Es sencillo. Pequeñas acciones. Capaces de generar grandes cambios. Cada día, con cada pequeño gesto, provocaremos un huracán que soplará para la vida o para el desastre. ¿Sabías que eras mariposa? Que todos lo somos. Lo que quizás no sabías era todo el poder que tiene el suave patín de tus alas. Y ahora tú, y ahora tú, y ahora tú, y tú, y tú, y tú. ¿Qué huella vas a dejar? Pues ha llegado el momento de descubrir quién ha sido el ganador del premio al mejor clipmetraje de primaria. ¡Qué emoción! Vamos a descubrirlo. El premio al mejor clipmetraje de primaria ha sido Reportaciclaje de la Fundación Caldeiro de Madrid. ¡Enhorabuena, chicos! ¡Un gran trabajo! ¡Enhorabuena! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en lo que hasta hace unas horas ha sido un botellón. Estamos con unos manifestantes de la plataforma Envases Unidos a los que les queremos preguntar qué huella deja el humano después de estas actuaciones y otras. Sí, buenas tardes. Es evidente la huella que dejan los humanos. Mares de plástico, talas de árboles, indiscriminadas, contaminación. Deberían reciclar más. ¿Los humanos no reutilizan los envases de cristal para guardar alimentos, por ejemplo? ¿Qué les cuesta cerrar el grifo? Es un gesto sencillo. Reduciríamos el consumo de agua. Pues muchas gracias por sus respuestas. Y atención, atención, compañeros, se acerca un humano. Hola, buenas tardes. Sí, dígame. ¿Qué huella cree usted que dejan ustedes los humanos en el planeta? Gracias. ¿Nuestra huella? Nosotros somos súper respetuosos. Así te vale. Gracias. Adiós. Bueno, ¿estáis nerviosos? ¿Queréis conocer ya el resultado, supongo, del tercer premio al mejor clipmetraje de secundaria? Así que voy a leer lo que me han dado, que es el premio para No es un juego, de las misioneras cruzadas de la Iglesia en Málaga. Enhorabuena, chicos, y la verdad que este ha sido uno de mis favoritos. Le di un 5 sobre 5, me acuerdo perfectamente, y me pareció increíble lo que habíais conseguido hacer en un solo minuto. A nivel de montaje, la historia, el uso de la música, así que enhorabuena. Reciclar no es un juego de niños.
Hola a todos, soy Lucía Tello Díaz, parte del jurado de este año de los clipmetrajes, así que para no haceros esperar mucho voy a decir quién ha sido el ganador del premio al segundo mejor clipmetraje de secundaria. Y este es para Tic Tac, de la Fundación Force Vila Real de Castellón. ¡Felicidades! Es un clipmetraje maravilloso, está muy bien hecho y os lo merecéis. ¡Felicidades! Tic Tac. Cada día tiene 1440 minutos. 1440 oportunidades. Sin embargo, tic tac. ¿Qué hacemos cada minuto? Cada minuto mandamos 38 millones de WhatsApps. Vemos 4,3 millones de vídeos en YouTube. Realizamos 3,7 millones de búsquedas en Google. Tic tac. Cada minuto, nuestro uso de Internet produce 2.000 toneladas de CO2. 2.000 toneladas de CO2. Si Internet fuera un país, sería el sexto más contaminante. Tic tac. Compramos 1 millón de botellas de plástico cada minuto. Usamos 1 millón de bolsas de plástico. El mar recibe un camión de basura de piezas de plástico. Cada minuto. 13 personas mueren cada minuto por respirar aire contaminado. 13 personas. Otro minuto está a punto de pasar. Tic tac. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos perdiendo oportunidades? ¿O cambiamos nuestra huella? ¡Tic-tac! Ha sido una sorpresa cuando he visto vuestros trabajos descubrir la dedicación que habéis mostrado y la preocupación porque técnicamente estén bien realizados y sobre todo y más importante, la imaginación. Me parece que cuando se hace un trabajo audiovisual o un documental o un videoclip es fundamental la imaginación. Bueno, ya no me voy a enrollar más y os voy a decir qué es lo que, cuál es el, a quién se le da el premio al mejor clipmetraje de secundaria, de educación secundaria. ¿Vale? El premio va para la pieza audiovisual Dejando Huella, del Instituto Valdellémena en San Gregori, Girona. Enhorabuena. Y la verdad que es una pieza que os recomendaría a todos que vierais porque es un vídeo musical muy dinámico, muy bien realizado. Y con un punto así como optimista, en el cual participa toda la clase de una optativa de música, de cuarto, y me parece que es muy interesante ver el trabajo colectivo, que es tan relevante cuando se quiere hacer algo para llamar la atención sobre un problema, el hacer algo entre todos, ¿no? Y eso creo que lo se crea con la dinámica del propio vídeo. 1, 2, 3, ya. Todo muerto, todo frío, tal vez quema quizá. Nuestro gran reloj de arena, el tiempo debe parar. La esperanza que nos une nos tiene que empapar. Una gota hace un río, todo puede cambiar. Del mar, el fresco de los valles, el blanco del glaciar, seamos sostenibles.